En la Covid de neu hem passat moltes hores a casa i hem jugat molt a cartes i a xocs tradicionals. Per això vaig a preguntar-li a la gent de Castelló que quin és el xoc de cartes que més li agrada o el xoc tradicional, a veure si em donen idees. Vinga, anem! Hola, bon dia! La pregunta és fàcil. Parlem sobre jocs tradicionals o jocs de cartes. ¿A qué vos agrada jugar? A mí de cartes nada. ¿No? ¿Y eso? No, nunca me ha gustado jugar no. A cartas, no. Lo Mira, sé. Siempre hay alguien que nunca le han gustado las cartas. ¿Por algo en especial? ¿Nunca has visto...? No, afición, no. No he tenido afición, lo siento. Pues mira. Bueno, nunca es tarde, igual te puedes coger ahora y de aquí unos años es una experta en el guiñote. Igual, pero no, tampoco, es que no sé ni cómo se juega. Ni ganas de saberlo. Lo siento, no has dado con un hueso. Perfecto, ¿y tú? Yo también tradicionales, yo las cartas es que no sé, quizás si ya aprendiera, pues a lo mejor, pero hasta ahora nunca me han llamado la atención y bueno, pues no he pasado, ¿eh? Pero también es porque tampoco sé, entonces pasa también. ¿Eh? Bueno. Podéis aprender juntas, la primera entrevista en la frente ya. Podemos aprender y entonces nos gustará muchísimo y entonces pues jugaremos a las cartas. ¿Y algún juego tradicional que os haya gustado? Algo que juguéis ahora que con esto del COVID pues no se sale mucho de casa y dicen pues el parchís, que a mí me gusta mucho el parchís. No, el parchís sí que me gusta y no. Como estamos solos en casa pues no tenemos con quién jugar. Claro, un solitario de cartas habría que aprender a jugar. Bueno, como no sabemos a cartas, claro. Pues no podemos hacer solitarios, nos sentimos... Pues nada, muchísimas gracias, ¿eh? Que vaya bien. Hasta luego. Sí, no te digo que no, sí. Bien, bien. ¿A qué te gusta jugar? Pues a ver, hay juegos más que nada rumanos, ¿sabes? Yo soy rumana, entonces hay juegos típicos nuestros que sí que me gusta jugar con mis niñas, con mi marido, con los amigos. Oye, pues yo no conozco ningún juego de cartas rumano, cuéntame alguno, algún nombre, aunque no lo sepa pronunciar, y me cuentas. Uno que se llama Macao. Ah, muy bien. Macao, que es, estás eligiendo cinco cartas cada miembro que está en la mesa, ¿vale? Y abajo pones una carta más, ¿vale? Vale. Y tú tienes que tener la carta, por ejemplo, si te toca corazón rojo, ¿vale? Tú tienes que seguir poniendo el corazón rojo. Vale, son con las cartas de póker. Son con las cartas de póker, vale. Sí, exactamente. Entonces, poniendo el corazón rojo, cuando te toca, por ejemplo, la carta roja, abajo, tú tienes el 2, tú le puedes dar al siguiente dos cartas, que se tomen dos cartas, ¿vale? Si el otro tiene otro 2, otra carta con el 2, aunque no sea de corazón rojo, le puedes dar al siguiente dos cartas más. Oye, pues ¿vale? Parece muy entretenido. Es verdad, es muy, muy entretenido, la verdad que sí. Perfecto, y Macao se llama. Macao se llama, ¿vale? Pues nada, nos lo apuntamos, muchas gracias. Aprenderlo que es muy chulo, ¿vale? Perfecto. Es muy divertido, venga. Que vaya bien el día. Igualmente, hasta luego. ¿Te agradezco a la carte? No. No, nada. ¿Y algún choc tradicional que quedes en esa mix el cap de semana, ahora en el COVID, que digo, ni de choc? No. Nada. ¿Eres más de salir? Sí. ¿Qué te gusta hacer cuando sales? Irme de fiesta. Muy bien. Y ahora que ya podemos salir, estás aprovechando, ¿no? Sí, un poquito. Sí. Con mascarilla. Esa cara quiere decir que no apareces por casa hasta las 7 de la mañana, ¿no? No. Es que ni aparece. Hombre, en algún momento tendrá que aparecer, ¿no? Aducarse. Para volver a salir y coger fuerza. Vale. ¿No eres mucho de descansar? No. Jolín, qué valores, se nota que eres joven. Yo ya no aguanto tanto. Sí, yo sí. Muy bien, pues muchas gracias, que vaya bien. Hasta luego. Buen día. No puedo fugir, parlen de chocs tradicionals de cárcel. ¿Vos agradezco a la cárcel? La verdad es que no son de jugar a cartas. Pero es que Gui no troba ni una persona que le agrada jugar a cartas y a mí me encanta, ¿cómo es posible? Mira, yo cuando jugué el 5, que es lo que más me agrada. Bueno, muy fácil. Ahora, como el temps está muy limitado a pesar de estar jubilado, cuide más netets. Claro. Y has prouchó, cuide las netets. Cuídame de ells, de ratets que tenim y después de nosotros. Muy bien. ¿Eh? Uy, mira. Daré, ¿cómo se llama? Papi collation, es ella. ¿Qué vol dir això? Papi collation, porque yo soy las relaciones públicas, según él. ¿A vos tenéis le agradezco a la carta? ¿De qué? Ella es de nacionalidad holandesa, sap parlar molt bé el valencià.
pero ya sabes que lo que te sabe, que la papiculation soy yo. Vale, vale, ell és holandès. I com se van conèixer? Fa la tira de anys. Va vindre així com a director de grup d'un col·legi. Jo treballo en una recepció d'hotel i, bueno, ja saps el que sortís ahir. També que havies vist, no? Que bonico, no? Hombre, és de novel·la, eh? Sí. Però no era mala, novel·la. Mira com som feliços, todavía, eh? Oh, que mono! Més de 30 anys casats, eh? Sí, que dure molts anys, eh? Que bonico, pues me alegre moltíssim, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Papi Collection. Jo sé que vos... Jo, Papi Collection, segons ell. Bueno... Sí, però no havia escoltat aquesta paraula. Oh, Papi Collection és tu... Tu dediques a les conversacions. És una coseta més. Sí, claro. Así jo ha de pres molt. Tots els dies ha de prenem. Moltes gràcies. Adéu. M'han deixat la boca oberta perquè tot el món a qui li he preguntat que quin joc tradicional de cartes li agradava m'han dit que no li agradava jugar a cartes. Bueno, almenys he après el macao. Així que me'n vaig a ma casa a prendre nous jocs de cartes.